días, amigos. Feliz día de los enamorados, 14 de febrero 2023. Decidí caminar hoy. Es increíble que el tiempo esté tan amable, a pesar de que estamos en el medio de febrero. Usualmente, para este tiempo se experimenta menos 20, etcétera. Ok, voy a contestar una pregunta, que un comentario que hizo una querida amiga en el canal. Ella piensa que no es justo que nosotros los hombres hablemos mal de las relaciones con mujeres casadas. Ahora, de nuevo voy a contestar por qué es que sigo hablando de esos temas. Hay muchos hombres en la edad, en las edades de 23 a 40, a 34 años, que han sufrido mucho. Básicamente han perdido la habilidad de experimentar una relación significativa a temprana edad, lo cual quita muchos años y de muchas maneras hace que la vida no sea tan placentera. Sigue existiendo el problema de que son los hombres en Latinoamérica los que más cometen suicidio. ¿Okay? Para empezar. Por mucho tiempo fue básicamente y culturalmente aceptado el hecho de que el hombre tuviera más de una pareja activamente. Es decir, que estuviera casado y estuviera buscando tener otra relación fuera del matrimonio. Hace menos de 100 años, muchos de los países latinoamericanos no tenían sistema social. Entonces, una mujer que tuviese hijos, si sacaba al marido de la casa, pues se iba a quedar sin el apoyo y la ayuda económica financiera que ese hombre proveía. Y se tuvo que tolerar. Ahora, eso fue muy injusto. También habían otras necesidades que hacía que esto fuera más, que fuera posible o que fuera tolerado, casi que hasta permitido. Hoy día las leyes son muy parejas. La mujer tiene tanto derecho como el hombre y ha hecho que este tipo de práctica para los hombres no sea tan bien vista, lo cual es bueno. Por fin la mujer tiene el apoyo legal a no ser abandonada con hijos, lo cual sigue siendo un gran problema para todas esas mujeres que han puesto fe y que han entregado su vida a estos hombres que terminan traicionando el arreglo matrimonial. Yo nunca dije en mis videos anteriores que esto sea un problema nada más de mujeres casadas. Eso es un problema social. Cuando hablé de que un hombre no ande con una mujer casada, era porque, repito, esos muchachos de 24 a 34 años es el grupo demográfico más grande que tengo en el canal. Por ende, mis videos tienen que ver con ayudar a este grupo de muchachos que está activamente conmigo viendo sus videos.